Listo. Okay. Saludo acá, Ricardo, a tu cámara. Okay. Oh. Listo. Okay. Saludo acá, Ricardo, a tu cámara. Okay. Vamos. Vamos. Okay. Baja, Ricardo. Vamos. Vive nuestro país de color y alegría. Siente la cultura en nuestra selva. Vive nuestros paisajes y comparte la experiencia. Permite que nuestro mar y nuestras playas te abracen. Siente la emoción y el placer que te ofrece este país abundante, generoso, inclusivo. Este es Ecuador, el país de los cuatro mundos. Esperas para descubrirlo. Haz como yo. 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 Hazlo y descubre un Ecuador diverso, un Ecuador accesible. El gobierno de todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este cuarto día del seminario de la Semana del Turismo Accesible e Inclusivo para Iberoamérica. Les doy la bienvenida por parte de Actual, la Asociación de Cultura y Turismo para América Latina y el Caribe. Soy Claudia Peralta, directora del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Y como siempre, es un gran gusto poder compartir con todos ustedes temas de turismo inclusivo, de ocio inclusivo y lo que está pasando en los diferentes países de América Latina y de España, que se está trabajando muy fuerte en estos temas y nos gustaría que cada vez más empresas, dependencias de gobierno, asociaciones, que todos se sumen para que todos puedan disfrutar de la actividad turística. El día de hoy es un gran gusto contar con dos buenos amigos que nos van a platicar qué pasa en Ecuador con Paula Andrade, qué pasa en Brasil con Ricardo Shimosakai, que nos platiquen un poco de lo que se está haciendo en estos temas, casos de éxito, buenas prácticas, qué es lo que nos falta por hacer, dónde hay barreras, que nos den un poco el contexto desde sus países y poder conocer más, que cada vez tengamos un panorama más amplio. Así es de que vamos a comenzar. Les voy a presentar a nuestros invitados especiales y posteriormente les vamos a presentar un poco de cada uno de ellos y de sus países. Empezamos con Paula Andrade, él es de Ecuador y él tiene una empresa que es Turismo Accesible en Cuenca, Ecuador. Él es licenciado en turismo y ya tiene varios años de experiencia en estos temas. Forma parte de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo.
Actualmente anda realizando algunos webinars por parte del Facebook de Turismo Accesible en Cuenca, Ecuador, que también les recomendamos mucho que los puedan seguir. Temas súper interesantes. Y bueno, tiene gran experiencia, así es de que en un momento más lo vamos a escuchar. Y también vamos a escuchar a Ricardo Shimo Sakai. Él es de Brasil. Él es una persona usuaria de silla de ruedas, así es de que tiene la experiencia tanto como viajero con discapacidad como profesional en el turismo accesible e inclusivo. Es speaker internacional, forma parte de la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo y bueno, con su empresa Turismo Adaptado, que también les recomendamos mucho que la sigan. Escribe su blog ahí en Turismo Adaptado y como le encanta viajar, pues nos da muchas recomendaciones muy buenas sobre los lugares, estados, países, ciudades que visita, cómo encuentra el tema de accesibilidad. Así es de que es súper interesante que sigan el blog de Ricardo Shimo Sakai. Bienvenidos a todos, bienvenidos a toda la gente de Zoom, a toda la gente de Facebook. Les pedimos que vayan apuntando sus preguntas en el chat y con mucho gusto al final las vamos a responder. Así es de que empezamos con Paul. Adelante, bienvenido y nos quedamos contigo para escuchar primero a Ecuador. Bueno, muy buenos días con todos los participantes. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación. Sí, bueno, yo les voy a hablar justo sobre el tema del contexto ecuatoriano que tenemos sobre el turismo accesible. En este momento empiezo a compartir pantalla, por favor. Bueno, antes que nada, agradecer actual a la Asociación para la Cultura y Turismo en América Latina y sobre todo al Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo por la oportunidad. En este momento les voy a hablar un poquito sobre el contexto ecuatoriano, lo que estamos viviendo nosotros aquí. Bueno, como datos un poquito generales de nuestro país, principalmente en Ecuador, fueron contabilizados hasta enero del 2020 145.065 turistas que entraron. Esto sin considerar a la población venezolana, que, bueno, por confusiones es que se las tuvo que tomar en cuenta como turistas. Sin embargo, ellos llegaron acá para ser residentes justamente por la situación de su país. Sin embargo, los datos que tenemos son estos. Los turistas que han llegado en sí hasta nuestro país hasta 2020. Los países emisores principales que nosotros tenemos es Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y Francia. Son los mercados a los cuales apuntamos ya desde hace varios años. Y en lo que respecta a las personas con discapacidad, tenemos un total de 485.325, lo que representa el 3% de la población ecuatoriana. Bueno, un poquito hablando sobre el gobierno central y el Ministerio de Turismo, en contexto de la parte pública. Muchas de las veces he comentado ya este tema, sobre todo la ley de turismo. Nosotros tenemos una ley, pero que ya debería ser reformada desde hace mucho tiempo y en este caso debería ya tomarse en cuenta al turismo accesible como parte de esta ley. Tampoco tenemos una ley de turismo accesible ya establecida, la cual yo considero debería crearse. Tenemos muchos ejemplos tales del caso de Argentina, que ellos tienen ya su ley de turismo accesible y que se está ya implementando varias políticas principalmente enfocadas a este tema. También la elaboración de las políticas públicas en Ecuador es un poco incipiente, no es tan participativa. Entonces, justamente esa sería la recomendación, de que esto se haga de manera participativa, principalmente considerando los públicos de vulnerabilidad, ¿no? Nuestra norma nacional vigente es la NT INE 2245 de accesibilidad a las personas al medio físico. Esta norma ha ayudado bastante justamente a la accesibilidad dentro de los entornos, sin embargo, no tiene una connotación turística o es una norma simplemente general para los emprendimientos. Entonces, claro, debería construirse ya
una norma nacional que esté enfocada al turismo accesible. Bueno, como acciones que se han hecho también por algunas organizaciones públicas, tenemos las acciones del CONADIS, FENEDIF y el MINTUR, que desde hace algunos años lanzaron el curso virtual de atención al turista con discapacidad. Si ustedes entran a las páginas de cualquiera de ellos, pueden tomar este curso, es totalmente gratuito y está abierto a todo público. Ese sería una de las acciones, pero otro de los hitos que se marcaron aquí en la ciudad, principalmente en la ciudad de Cuenca, es la capacitación que se llamó Sensibilización para la Atención a los Turistas con Discapacidad. Esto elaborado en agosto del 2019, de la cual fui parte. Esto mediante un concurso, el MINTUR de Ecuador ganó este concurso y lograron hacer esta capacitación. Se logró capacitar a bastante gente, principalmente aquí en la ciudad de Cuenca, y creo que es uno de los mayores hitos que se ha logrado justamente de parte del gobierno. Sin embargo, ha quedado justamente como eso, como una sensibilización o concientización. Las acciones han sido un poquito bajas, creo que es un problema latinoamericano tener la accesibilidad como un segundo punto, pero sin embargo ya se está haciendo algo, lo que antes no se escuchaba, justamente estas acciones. También mediante varias identificaciones se logró establecer destinos turísticos accesibles y que están aún en desarrollo, esto por parte igual de los entes públicos. Uno de ellos es Baños de Agua Santa, que como conocen es la primera ciudad accesible de todo nuestro país. Ellos inclusive ya cuentan con 3 premios internacionales justamente por la accesibilidad. Y ellos están enfocados principalmente en el turismo de aventura, turismo de naturaleza. Entonces han adaptado sus actividades para que todos puedan participar, ¿no? Es creo que uno de los ejemplos internacionales también más importantes a nivel latinoamericano. Además, tenemos a la ciudad de Quito y Cuenca, que su característica principal es que son ciudades patrimonio cultural, por lo cual ha sido un poquito complicado poder operar el turismo accesible en estos lugares, esto principalmente por la ausencia de ayudas técnicas que ha habido. Sin embargo, ya se están implementando justamente estas acciones para que en estas ciudades se pueda visitar principalmente las casas patrimoniales, iglesias, etcétera. Además, tenemos 2 playas importantes, Playa Murciélago y Atacames, que ya han implementado ya su infraestructura para que las personas con discapacidad puedan entrar a la playa. Muy importante este tema. Y además Guayaquil, que por su misma infraestructura la hace una ciudad un poquito más accesible en comparación a otras. Claro, estos destinos que les nombro están de todas formas igual en desarrollo. Y muchos otros más que también quieren apostarle ya a la accesibilidad. Sin embargo, sí falta todavía varias políticas públicas que ayuden a esto. Como iniciativas privadas que tenemos en Ecuador, me gustaría nombrar en primer lugar a la Red Turismo Accesible del Ecuador. Esta red se ha dedicado principalmente a la operación turística, a los viajes inclusivos, consultorías, capacitaciones, asesorías. La maneja mi gran amigo Alfonso Morales, que de seguro nos está viendo en este momento, y ellos han marcado justamente ya las bases para que el turismo accesible se desarrolle de la mejor manera aquí en el Ecuador. Otra de las iniciativas privadas importantes me gustaría nombrar a Latin America for All, que ellos como empresa operan justamente en varios lugares de Latinoamérica. Uno de sus plus, de sus productos mayoritarios, son Machu Picchu, y lo interesante de ellos es que manejan las sillas de ruedas, pero adaptadas para espacios naturales, espacios difíciles de llegar. Ellos aquí en Ecuador tienen su producto estrella, que es conocido como el Ecuador Accessible Wheelchair Tour. Este tiene una duración de 12 días y se visita lugares de la Amazonía, lugares de la Sierra Ecuatoriana, pero lo interesante es que ellos también integran a Galápagos en parte de este tour. Y otra de las iniciativas privadas aquí en la ciudad de Cuenca es la empresa que manejamos nosotros, Turismo Accesible Cuenca Ecuador, en la cual nosotros también elaboramos operación turística, viajes inclusivos, capacitaciones, conferencias internacionales, eventos accesibles, asesoría, etc. Bueno, al respecto, me gustaría hablarles un poquito del turismo accesible aquí en la ciudad de Cuenca, la ciudad en la que resido.
Y bueno, mediante un trabajo en conjunto con la Red de Turismo Accesible del Ecuador, hace algunos años logramos establecer la segunda jornada de concientización llamada Los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Turismo Accesible. Esto se hizo en junio del 2018, pero lo interesante de este evento es que fue uno de los primeros en nombrarse ya el turismo accesible y tuvimos más o menos una audiencia de unas 300 personas en la cual ya logramos llegar a un buen segmento de mercado aquí en Cuenca, en los cuales la gente supo ya cómo es la, se concientizó mucho más sobre el tema del turismo accesible y por qué es importante en todas las ciudades. Y además, con la Red de Turismo Accesible del Ecuador, que como igual somos parte de nosotros, hemos participado en varios foros, principalmente estuvimos en la elaboración del plan de cultura, en las evaluaciones de este plan de cultura, y muchos otros más que ahorita se me van un poco de la mente. Y complementando tal vez con esto de Turismo Accesible Cuenca Ecuador, aparte de la operación turística que hacemos con personas con discapacidad, nosotros tenemos también guianza turística adaptada y sobre todo mediación turística, que creo que es nuestro plus. Esto como una forma diferente de explicar, de conocer la ciudad, de enseñar sobre todo sobre nuestra ciudad. También organizamos paquetes turísticos, diseñamos rutas accesibles y hemos realizado varios reportajes en la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo y obviamente tenemos varias investigaciones en ejecución que están referentes a cultura, sostenibilidad, turismo accesible, entre muchas otras temáticas que se deben investigar, ¿no? Aquí en Cuenca tenemos también el apoyo de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca. Nos han apoyado en algunos eventos, han apoyado principalmente en algunas acciones y ellos actualmente realizaron la actualización del plan de desarrollo turístico que también me parece que fueron, enfocaron ya la accesibilidad y hemos participado también de formativa para la elaboración de este plan y las políticas públicas que se están haciendo en la ciudad, que es competencia obviamente de este ente. Aquí les dejo una pequeña fotito, un pequeño collage de lo que nosotros hemos realizado en Cuenca. Y principalmente hemos hecho las visitas a casas patrimoniales con personas con discapacidad motriz y de todas formas también hemos ido al mirador de Turi. Es un mirador natural que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y además un tema interesante que tal vez se me iba un poco es el parque circo social, que es un tema bastante interesante por ser un parque con especificaciones de diseño universal, pero lo importante es que se ofrecen rutas en bicicleta, que con bicicletas adaptadas, podemos ver en las fotos que son para personas con discapacidad visual y personas con discapacidad motriz, y además tenemos unas fotitos de lo que fue la jornada de concientización. Como les expliqué, superamos un aforo bastante amplio y lo hicimos en un lugar, fue un evento que prácticamente se lo hizo de forma accesible. No puedo decir que fue 100% accesible porque mentiría, pero tratamos de integrar justamente este tipo de acciones. ¿Por qué es importante el turismo accesible en Ecuador? Estos temas son importantes justamente por el hecho de que se toma en cuenta todas las personas en turismo accesible, ¿no? No estamos hablando solamente de personas con discapacidad, no estamos hablando solamente de niños, de personas de la tercera edad, sino estamos hablando de personas ya con restricciones. Además de ser un concepto totalmente global que asocia varios sectores del turismo, principalmente aquí se integra la cadena de accesibilidad turística. Más adelante les hablaré un poco de lo que está pasando en Ecuador. Y el turista es fiel, por lo general viaja acompañado, y según datos de España, gasta hasta un 30% más. Entonces, ¿por qué no apostarle al turismo accesible? Sería la pregunta. Además que desestacionaliza el destino. Por lo general, un turista con discapacidad o que necesite alguna adaptación, principalmente trata de viajar en temporadas bajas, no solamente en las temporadas altas, por la misma inaccesibilidad que se crea por las personas, creo yo. Y considerando también que el 15% de la población mundial tiene discapacidad, a esto se le sumaría un 25% más que son las personas con restricciones, lo cual sumaríamos un 40%. Hablamos de mujeres embarazadas, personas que han tenido alguna amputación, personas que tienen una discapacidad temporal. Entonces, ¿por qué no apostarle justamente al turismo accesible? Los problemas del turismo accesible en Ecuador
tenemos políticas públicas que han sido un poquito mal formuladas o en sí no han sido tan participativas. Esta, como recomendación, justamente se debería hacer mediante la participación ciudadana, aunque en los últimos años sí se ha tratado ya de hacer justamente estas acciones. Además, creo que un tema muy importante en este aspecto es la falta de enseñanza del turismo accesible en las universidades y los institutos, que tanto en arquitectura, tanto en turismo, tal vez se dan las pautas generales, sin embargo, no se llega a tomar el tema a fondo o como un tema de emprendimiento o como un tema de proyectos. Entonces, es complicado poder hacer las cosas sin la enseñanza correcta, sin la capacitación correcta. Y además se piensa, como les había mencionado, que la accesibilidad es un tema totalmente secundario. O sea, siempre se piensa que es únicamente para personas con discapacidad y la gente no ha comprendido, o los entes públicos o los entes privados aún no han comprendido que la accesibilidad es un tema que nos beneficia a todos. Bueno, con respecto a la cadena de accesibilidad en Ecuador, bueno, principalmente la planificación de la información, hemos evidenciado, hemos tratado de hacer algunos estudios sobre esta cadena de accesibilidad y existen muy pocas acciones sobre la información que se plantea, principalmente en redes sociales, en lo que son cadenas televisivas, etcétera. Últimamente se puede decir que se está integrando la lengua de señas en las televisiones, en los noticieros y además en las páginas web que ya se está tratando de generar la accesibilidad visual. Principalmente la Red Turismo Accesible del Ecuador tiene una página web en la cual están ya integrando accesibilidad. Se ha tratado justamente de generar estas acciones. Como segundo punto, el transporte de llegada. Si hablamos de los aviones, creo que los aeropuertos y los aviones ya manejan accesibilidad. Sin embargo, los transportes marítimos o los transportes terrestres aún no son accesibles, los de llegada aquí en Ecuador. Además que los entornos urbanos es un tema muy complejo en Ecuador por la cantidad de suelos que tenemos, principalmente en ciudades patrimonio cultural, que no se puede cambiar las infraestructuras, se necesitan las ayudas técnicas. O si hablamos de la Amazonía, tenemos entornos naturales, montañosos, etcétera, inclusive las playas que están en la parte de la costa, Galápagos, que también son islas, pero que no tienen tampoco las facilidades. Sin embargo, se está trabajando justamente para que las ayudas técnicas sean parte ya de la accesibilidad en Ecuador. El transporte local, a nivel general en Ecuador no se han generado acciones concretas. Sin embargo, me gustaría, por ejemplo, destacar un tema que se está dando aquí en nuestra ciudad y es el tranvía Cuatro Ríos. Es un tema que ha sido bastante politizado en los últimos años. Sin embargo, en lo que refiere ya en la construcción del tranvía, tiene bastantes criterios de accesibilidad. Como les digo, no se puede hablar nunca de un 100%, pero ya se tiene una facilidad muy grande para transportarse, principalmente personas con discapacidad o personas de la tercera edad, ¿no? Además, en alojamiento en Ecuador, se ha evidenciado tal vez un problema que ha pasado bastante en muchos lugares, no solamente aquí en Cuenca o en Ecuador, que por lo general el alojamiento es accesible, las entradas son accesibles, llegar a un cuarto, pero no son accesibles, por ejemplo, los baños, o no son accesibles las duchas, etc. Entonces, en este aspecto, los alojamientos tienen ciertas falencias, sin embargo, hay uno que otro hotel que se salvan justamente de estas críticas. En Quito, en Guayaquil y Cuenca, las ciudades más grandes, principalmente ya hay hoteles que están manejando accesibilidad. Con respecto a la restauración, puedo mencionar un ejemplo muy importante aquí en el Azuay, en la provincia en la que vivo. En una ciudad llamada Paute, existe un restaurante llamado Corbel, si no estoy mal, y ellos ya manejan, por ejemplo, una carta con sistema Braille. Es muy interesante visitar este restaurante y ver cómo manejan este tema. Y las excursiones, actividades de ocio, que obviamente, como les explico, necesitan unas adaptaciones un poquito más específicas por el tema de los suelos que nosotros manejamos. Además, servicios médicos y de apoyo, que sí se tienen aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, no todas son accesibles, pero las hay. Y el transporte de salida, que con esto el resultado nos daría la experiencia final.
Podríamos decir que nosotros en Ecuador hemos empezado ya con el trabajo para el turismo accesible. Creo que vamos en el camino, vamos por un muy buen camino, sin embargo, las acciones aún faltan y ahora con el COVID-19 que se nos dificultó mucho más. Bueno, y en este aspecto me gustaría justamente hablarles de este tema. El por qué el turismo accesible también sería una buena apuesta bajo el COVID-19. En sí, hay una alimentación de nuevos mercados potenciales. Las personas con restricciones son varias en el mundo, entonces obviamente vamos a tener una nueva oferta que pudiésemos nosotros generar mediante esta segmentación de mercados. Además, la pandemia demostró la necesidad de la comunicación inclusiva en todos los medios. Esto principalmente podríamos llamar que la información se facilitó mediante el COVID-19. Si nosotros vamos a internet, vamos a Facebook, vamos a encontrar un montón de webinars, un montón de seminarios, un montón de cursos, en los cuales ya se puede dar la información correcta, ya se puede decir recomendaciones, se puede tomar acciones. Y una persona que tenga tal vez la movilidad reducida o no pueda viajar a otro país, no pueda viajar a otra ciudad, pues tiene la herramienta del internet para poder informarse, para poder capacitarse. Y además de tener la información correcta de varias otras cosas, ¿no? Me gusta siempre nombrar esta frase. Si una ciudad no es buena para sus habitantes, tampoco lo será para sus turistas. Entonces, un tema importante en esto es que si nosotros, al afrontar el COVID-19, no estamos tomando en cuenta nuestra ciudadanía, tampoco lo vamos a ofrecer para nuestros turistas, ¿no? Entonces, esta recomendación sería lo más importante porque deberíamos generar desde nosotros la parte interna una buena oferta para nosotros mismos y así podemos recibir justamente a turistas. En este caso, personas con discapacidad, personas con restricciones, ¿no? Además que este tema del turismo accesible es un modelo de negocios totalmente rentable. Gala Tallano nos informaba el día de ayer en un webinar que, claro, el turismo accesible tal vez es una inversión fuerte, pero los réditos empiezan a recuperarse pronto. Entonces, es un modelo de negocios que se puede aplicar en las ciudades. Además que, bueno, a causa del COVID-19, el turismo va a llegar a ser más humanizado y sobre todo más familiar. En este caso, la gente ya no va a preferir viajar solo, o al menos eso es lo que se ha estimado en algunos estudios que se han hecho. Va a ser un turismo totalmente familiar y sobre todo, si nosotros vamos a reactivar pensando en eso, debemos considerar que las familias no solo se integra de papá y mamá, también se integra tal vez de una persona con tercera edad, una persona con discapacidad o niños. Entonces, el sector justamente debería reactivarse, pero si se va a reactivar debe ser pensado en todos, ¿no? Y bueno, esto creo que sería mi aporte hasta este momento. No obstante, no dejar atrás que nos sigan en nuestras redes sociales. Sigan, siempre vamos a estar publicando sobre webinars, vamos a estar publicando información sobre turismo accesible y sobre todo invitarles a que ustedes también sean parte del cambio. Esto, si es que nosotros mismos no generamos conciencia, no vamos a generar conciencia a las otras personas. Esto, y les agradezco mucho actual al observatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Súper interesante lo que se está trabajando en Ecuador. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación de Brasil con Ricardo. Y cuando acabe Ricardo, nos vamos con las preguntas que ya tenemos algunas por aquí. Así es de que adelante, Ricardo, bienvenido. El micrófono, ahí está. Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde asiste. Aquí en Brasil ya son 13 horas y 30 más o menos. Pero que Brasil es un país inmenso, de dimensiones continentales, y se encuentran muchas oportunidades turísticas de todos los tipos de segmentos para todos los tipos de público. Gastronomía, servicios y todo más, pero yo voy a hablar un poco de una parte de la cadena turística que son los hoteles. Entonces, específicamente la accesibilidad en los hoteles. Vamos a la presentación.
Entonces, primeramente, la accesibilidad, porque yo percibo algunas cosas acá en Brasil, pero que creo que sea un problema en todo el mundo. ¿Para quién es la accesibilidad? Porque se hace la accesibilidad, pero no se conoce exactamente quién precisa la accesibilidad. Y se relaciona la accesibilidad principalmente a personas con discapacidad. Pero que no es solamente eso. Hay personas, hay ancianos, hay obesos, embarazadas y enfermos. Coloco aquí una foto de Stephen Hawking, porque exactamente Stephen Hawking había una doença, aquí se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que por consecuencia se adquirió una deficiencia, una discapacidad física, también no conseguía más hablar y otras cosas, pero es una consecuencia de una enfermedad. Entonces, tiene que conocer cuáles son las necesidades de las personas, los comportamientos, hábitos, y porque solamente seguir las normas, en Brasil hay normas de accesibilidad, que son medidas, indicaciones técnicas, lo que es la accesibilidad. Pero muchas veces la norma, las leyes, las reglas, la legislación no atiende exactamente porque no se conoce exactamente cuáles las necesidades de la persona. Acá en Brasil estoy llamando de personas con necesidades específicas, porque no es solamente la persona con discapacidad. Então, cada pessoa tem sua necessidade. Uma das coisas mais importantes que eu venho enfatizando é a informação, porque há muitas coisas acessíveis, lugares, locais, serviços, outras coisas, mas pelo que não é informado ou corretamente informado. Acá un ejemplo de hotel, que si haces el hotel se dice es un hotel accesible. Pero que yo digo que esto puede ser una opinión de la propio hotel, que se autodenomina como accesible. Pero que cuando muchos colegas, cuando se van a un hotel supuestamente accesible, no se encuentra exactamente una accesibilidad, porque es por eso yo digo que es una opinión, porque si no fue certificado o atestado, comprobado por alguna entidad o cosa parecida. Mas ¿cómo entonces pasaron la información de confianza que tiene una credibilidad? Entonces se coloca una foto, una imagen. Por ejemplo, esta es una imagen de el baño de una habitación. Entonces la persona está viendo lo que hay en el espacio. Entonces hay una pía, un espejo, tiene espacio. Entonces la persona consegue ver y deducir exactamente si esto es un espacio accesible o no. También tiene algunos equipamientos aquí que puede ser que para la persona no se atenda exactamente, pero es una deducción, no se, hay que contestar, vamos decir, o dudar. También para la información, la cuestión de la accesibilidad de web, ¿cierto? Hay amigos, amigas, cegas que tienen dificultad en hacer una reserva en el hotel, porque no si es posible hacer una reserva de una habitación
a través de ferramentas que de reservas online. Entonces, ¿por qué no se hay oferta en los sistemas web para hacer una reserva? Entonces, usted tiene que entrar en contacto directamente con el hotel para hacer una reserva específica, ¿cierto? No hay cómo hacer las herramientas. Y no solo también la accesibilidad en el sitio web, ¿cierto? Para que las personas con discapacidad tienen, a través del sistema, consigan ver y accesar, navegar por todo lo site. Y la información se pasa también por lo marketing y la sinalización, né, de informar. Acá es un hotel Hacienda, se llama Parque dos Sonhos, muy conocido en Brasil y que trabaja muy bien la cuestión de marketing. Porque no, también no orienta tener un hotel muy bueno, óptimo en accesibilidad si las personas no conocen. Las personas y también el trade turístico, las agencias, las operadoras turísticas precisan conocer locales con accesibilidad. Porque cuando un turista con discapacidad for procurar un servicio, un local, la agencia saiba dónde hay locales con calidad. La señalización también, acá es una placa informativa en braille y letras con caracteres ampliados en relevo, también para personas con baja visión y otras cosas. La habitación accesible. Son diferentes. La habitación para personas con discapacidad necesita más espacio. Es una cuestión de arquitectura, ¿cierto? Para la circulación de la silla de ruedas. Y entonces se coloca más espacio. No es necesario colocar a una persona ciega o zurda en un cuarto accesible. Un cuarto accesible por la cuestión de espacio, por la cuestión arquitectónica. La necesidad de una persona sorda o ciega es otra, es la comunicación. Entonces, material en braille, contraste, caracteres ampliados, ¿cierto? Y para personas sordas, la cuestión de la comunicación, la lengua de signos. O si no, por ejemplo, una vez conversando con amigos sordos, se dice, porque acá antiguamente se colocaba, antiguamente no, aún veo algunos locales colocando un canal, un teléfono para sordo, pero que esto no es más necesario, que es una declaración de la propia comunidad sorda. Se fala, coloque un canal de comunicación, un WhatsApp, ¿cierto? Que se puede escribir. Este es un canal accesible para personas sordas, porque la cuestión de hacer una comunicación a través de lengua de signos, esto es, ainda, es muy difícil. Lengua de señas es un idioma, es un que es difícil de se aprender. Entonces, a través de la escrita se consigue hacer una comunicación. Entonces, son cuestiones diferentes, ¿cierto? Para personas con discapacidad física, una estructura, espacio, circulación, alcance, a los objetos al alcance de la mano, ¿cierto? Y a persona con discapacidad visual o auditiva, es la comunicación. No se necesita exactamente de espacio, necesita de comunicación.
Acá un poquito de lo que había hablado sobre accesibilidad arquitectónica. Tres puntos muy importantes para la persona con discapacidad, principalmente a los usuarios de silla de ruedas. Cuando se hay un espacio, una habitación accesible para una silla de ruedas, teóricamente está adaptado para todas las otras discapacidades físicas, que las otras son las personas con más independencia. Entonces, no, dormitorio, ¿no? Tiene una aproximación para donde se va a dormir. Lo baño es un espacio que más causa la preocupación de las personas, porque es un espacio muy privado, ¿cierto? Tiene que tener una habitación, una adaptación muy buena para que la persona consiga hacer todo de forma independiente. Claro, para quien tiene la capacidad de hacer las cosas de forma independiente. O acaso no tenga, realmente las personas van acompañadas. Y la movilidad, ¿no? La circulación por el espacio, y tiene que ser la accesibilidad en todo el hotel, no solo en la habitación. Si tiene lo restaurante, la parte de evento, la piscina, donde for, la accesibilidad tiene que ser total y no exactamente solamente en la habitación. Otro descuido en relación a las habitaciones accesibles, que la accesibilidad que existir en todas las categorías y no una categoría accesible, porque generalmente los hoteles tienen diferentes categorías de habitación, doble, master, standards, twin, lujo, triplo, ejecutivo, y se coloca la habitación accesible como si fuese una categoría, pero que no se debe ser una categoría. Como por ejemplo, se prepara una habitación con un nivel semejante, parecido con una habitación ejecutiva, y se especifica igual a una habitación ejecutiva, pero yo quiero un precio más menor, ¿eh? Semejante a un estándar, pero que el hotel no hay exactamente una habitación con precio estándar, solo tiene una categoría accesible. O sea, yo tengo mucha plata y quiero una suite presidencial, quiero conforto, más conforto, lujo, pero también no existe una suite presidencial accesible, solo hay la habitación accesible. Entonces, usted no tiene la oportunidad de escoger una, no tiene opción, ¿no? La única opción es una habitación accesible. Debería tener entonces una suite presidencial accesible, una habitación estándar accesible, una habitación triplo accesible, y todas las categorías tienen que tener una opción accesible. Acá había hablado de las áreas comunes, ¿eh? Entonces la percepción accesible, la piscina accesible. La recepción, ainda hay un concepto que hay una parte, las personas ficam de pie atendiendo a los hóspedes de pie, también, lo que es, creo, desconfortable.
tanto para la recepción, el trabajador en la recepción, como también para los huéspedes. Acá hay algunos hoteles un poco más con un concepto de lujo, donde el huésped es atendido en una mesa con un sentado y una silla. Esto, ¿por qué solamente ser un concepto de lujo? Y no ser exactamente un concepto para todos los locales. Una recepción más baja en que el huésped pueda estar de forma confortable, el trabajador del hotel y el huésped de una forma más confortable. Y la piscina, hay equipamientos, la tecnología asistiva, como se llama, hay equipamientos o también la forma arquitectónica de la piscina se permitir una entrada de la persona con discapacidad. Camas, áreas comunes que existen bastante en los hoteles, los restaurantes. Entonces, acá es la imagen a la izquierda. Tiene dos problemas, que son la cuestión del alcance manual y alcance visual. La comida está tan alta en una bancada, un lugar tan alto que yo no consigo ver qué comida es. Entonces, este es un problema de alcance visual. Y también está muy alta y distancia, no hay posibilidad de aproximación de mesía, yo con mesía a lo local. Entonces, lo manejo de colocar la comida en mi plato fica muy difícil. Y la foto a la derecha, la accesibilidad en el espacio. El espacio para el espectador y espacio y accesibilidad para quien presenta también, ¿cierto? La persona con discapacidad no es solamente más, ya tiene posición de protagonismo, entonces tiene artistas y presentadores y todo más que se posiciona en y no solamente como espectador, mas también como un presentador. Los servicios, ¿no? La asistencia, los servicios también, porque la accesibilidad también a veces es considerada solamente como una cuestión material. Entonces, la rampa, el ascensor, largura de las puertas y otras cosas más, la parte física, arquitectónica, pero la accesibilidad es mucho más que eso. Entonces, los servicios es una parte muy importante, la hospitalidad, de cómo la persona es atendida cordialmente, adecuadamente. Entonces, todas las cuestiones de los funcionarios del hotel, el gerente, el recepcionista, el personal de limpieza, botones, meseros, conserjes, tiene que conocer hábitos y necesidades de una persona con discapacidad. Como había dicho en el comienzo, tiene que conocer a la persona con discapacidad, sino los servicios, la asistencia, cómo se una asistencia a una persona con discapacidad si no conoce cómo son los hábitos y preferencias, cómo es una silla de ruedas, ¿cierto? ¿Cómo se comporta una silla de ruedas? A veces manual, a veces motorizada. Entonces, yo creo que la persona con discapacidad es un ser desconocido por muchos, ¿cierto? Y esto digo que debería venir desde la academia, los cursos de turismo, todos, no solo
para personas en las universidades, pero también hay los cursos para los guías de turismo y todos. Esto de la accesibilidad debería ser algo fundamental, ¿cierto? Se lida mucho con público, entonces la persona con discapacidad hace parte del público. En Brasil, por ejemplo, son muchas personas. Hay 45 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Es un cuarto de la población. Entonces, a veces, como se llaman de minorías, no es una minoría, es un cuarto de la población. Entonces, ¿a dónde están? A veces no están en sus casas porque no hay condiciones de participar en la sociedad, no hay condiciones de viajar. Entonces, ¿cómo se hace? Las personas con discapacidad no viajan. Sí, viajan, sí, y mucho. Pero que se van para otros países que tienen mejores condiciones de atenderlo. Y acá dejo mis contactos, ¿cierto? Una presentación breve, habría mucho más a hablar, pero que ahora, como todos me conocen como una persona de turismo adaptado, ¿cierto? Que era el nombre de mi empresa, pero que ahora estoy en una reformulación. Creo que mis conocimientos, principalmente en las viajes, y conociendo métodos, equipamientos, personas en países alrededor del mundo, pensé que mi experiencia serviría no solo al turismo, ¿cierto? Mas para toda la sociedad, en empresas, escuelas, en todo. La accesibilidad es una necesidad general. Lo turismo, que es mi especialidad, continúa, ¿cierto? Pero no, ahora no solamente enfocado solamente en turismo, ¿cierto? Entonces ahora me paso a denominar mi empresa con mi nombre, Ricardo Shimosakai. Pero también las redes sociales las redes sociales en Instagram, Facebook y otras cosas ainda se permanecen estoy publicando bastante, ¿cierto? Y ahora también estamos en la formación de Labratura, que es la Asociación Brasileira de Turismo Acessível, que estão coligados juntamente à rede iberoamericana de turismo acessível. Muchísimas gracias, Ricardo. Súper interesante, súper bueno. Así es de que, si nos permiten, pues vamos a las preguntas que tenemos varias por aquí. Primero para Paul, nos preguntan, ¿cuál es el nombre de la red turística que comentaste? Solo un momento que déjeme colocar los fones porque había una queda. Bueno, en Ecuador tenemos a la Red de Turismo Accesible del Ecuador. Lo pueden encontrar de esa manera en las redes sociales. Y también nosotros aquí en Cuenca, como Turismo Accesible Cuenca Ecuador, quienes hemos realizado varios trabajos, al igual que la Red de Turismo Accesible, entonces nos pueden buscar de esta manera. Claro que sí. Otra pregunta para Paul. Una persona usuaria de silla de ruedas le gustaría viajar a Galápagos, ¿se puede? Claro que sí, claro que sí. En el caso de Galápagos, la ciudad, por sus condiciones, las visitas, es un poquito complicado. Sin embargo, se puede visitar los lugares que no son montañosos o las islas fuertes, porque al final las Islas Galápagos tienen mucho, mucho por ofrecer. Claro que sería mucho mejor si se utilizaran sillas adaptadas para las visitas un poquito más fuertes, lo que son las montañas, llegar a las playas, etcétera. Pero de poder sí se puede llegar a Galápagos a visitarlo de manera tranquila, ¿no? Lo único tal vez un poquito problemático allá
es también el tema del transporte, ya que al ser varias islas no solamente se utiliza transporte terrestre, sino que la mayoría es transporte marítimo. Entonces, en ese aspecto es un poquito complicado la visita para personas con discapacidad. Excelente. Ricardo, nos preguntan cómo es la accesibilidad en Brasil antes y después de los Juegos Olímpicos. ¿Abres el micro, Ricardo, porfa? Sí, sí. Sí, me preguntaron bastante al respecto de la Copa del Mundo, FIFA y Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Después de eso, habría una transformación, pero que exactamente no se fue una transformación. Había, infelizmente, se preparó la ciudad, específicamente los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, una preparación para el evento. La ciudad en sí no exactamente tiene una preparación como el ejemplo de Barcelona, que sí se preparó mucho para la ocasión de los Juegos Olímpicos. Río de Janeiro es una ciudad que se puede visitar, pero que no es exactamente un ejemplo de accesibilidad. Mas procurando las personas específicas, los agentes que se puede orientar los espacios, hoteles específicos. Así se consigue hacerse una viaje maravillosa. Muy bien. Paul, nos preguntan si consideras que los alumnos de turismo están saliendo con la capacitación adecuada en materia de turismo accesible e inclusivo. ¿Dentro de Ecuador? Así es. Bueno, con la capacitación, como les había explicado, es un tema bastante complejo aquí en el Ecuador. No se ha tomado en verdad acciones en los institutos y las universidades. Tal vez si se toca el tema tal vez en un tema de enseñando las tipologías turísticas o algo, tal vez se pueda tocar el tema del turismo accesible, pero de salir nosotros con una visión de emprender en turismo accesible, no. Yo la verdad les recomiendo a las personas que nos ven, si es que desean justamente especializarse en turismo accesible, busquen cursos, busquen diplomados, busquen maestrías. Es la única forma de especializarse en este aspecto, ¿no? En las universidades de Ecuador sí es muy, muy complicado tener esto. No se ha evidenciado que aquí en ninguna universidad ni instituto se maneje el tema como materia, al menos. Lo que sí hay talleres y todo, pero no como una materia o una malla curricular que tenga justamente este tema. Ricardo, nos pregunta Isabel, ¿en qué ciudad de Brasil se encuentra el Hotel de los Sueños? Sí, la ciudad se llama Socorro. Socorro es una ciudad a 130, 150 kilómetros de San Pablo. Es próxima, es una hora y media, acredito, de San Pablo. Es muy bueno. Es una de la hacienda con actividades de aventura, naturaleza. Todos los hoteles, todas las habitaciones son accesibles. Hay habitación para personas con discapacidad visual, su perro guía. Tiene un espacio especial para guías. Todas las aventuras son accesibles. Solo comentando que la pregunta que fue el negocio, la accesibilidad, el turismo accesible, no se puede hacer una especialización. Tiene que ser una fundamentación. La persona no tiene que aprender o que es turismo accesible después. La base, tiene que se aprender juntamente con que se aprende el turismo, o que es accesibilidad, o que es personas, no solamente personas con discapacidad, todo. Así es, muchas gracias. Paul, nos preguntan, dentro de tu país, ¿cuáles son las ciudades que consideras más accesibles? Dentro de Ecuador, las más accesibles, bueno, yo consideraría principalmente las tres más grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca.
poquito, se puede ya evidenciar un montón de rampas y todo. Claro que muchas se las hace mal hechas, no las hace de manera vivencial, se las hace simplemente por hacer. Pero sin embargo ya se puede visitar muchos lugares en Quito. Esto lo he evidenciado principalmente Alfonso Morales. Ah, pero bueno, hay que considerar aquí la ciudad más importante de respecto a la accesibilidad, que es Baños de Agua Santa. Yo creo que esa sería la número uno en visitar esa. Tienen garantizado la visita para personas con discapacidad. Entonces, pueden ustedes visitar de esta manera, es la más accesible. Pueden encontrar varios estudios que se han hecho en Baños de Agua Santa. Y después de estas, consideraría que irían las demás ciudades, principalmente Guayaquil, Quito y Cuenca. En Cuenca también hemos tenido varios espacios mediante ordenanzas, mediante políticas públicas, se ha logrado ya establecer algunos temas de espacio público. Claro que el camino todavía es grande, pero ya se está tomando en cuenta este tema, así sea un poco, ¿no? Igual hay muchos restaurantes que sí pueden ser visitados por todas las personas, al igual que hoteles, etcétera. Entonces, como primer punto, yo creo que Baños de Agua Santa, y después pueden visitar las otras ciudades. Excelente. Ricardo, nos gustaría saber, en la parte hotelera en Brasil, ¿tienen algún manual o guía reglamentada que establezca qué debe de tener un hotel para que sea accesible? ¿O más bien siguen lineamientos generales pero no reglamentados? Para los hoteles, hay las reglas, las normas generales. Que hay, por ejemplo, es la norma, se llama ABNP 9050, es una norma para las edificaciones, la arquitectura. Entonces, la parte arquitectónica, pero que para la parte operacional habría una regla nueva hace poco tiempo. Entonces, si la de baño, materia en braille y todo, algunos recursos, ayudas técnicas, como se llama, el hotel es obligado a ofrecer a los hóspedes. Desde que el huésped hasta lo pedido con no mínimo 24 horas de anticipación. Entonces, cuando se hace la reserva, y si yo digo, por ejemplo, que necesito de una silla de baño, es obligación del hotel fornecer este equipamiento. Así es correcto. Paul, ¿en Ecuador hay algún parque natural que sea accesible? Un parque natural. Bueno, este tema ha sido un poquito controversial porque no se ha podido hacer muchas acciones en los parques naturales por el mismo hecho de las regulaciones ambientales que se tienen. Pero me parece que en algunos parques ya se están implementando un poco más de facilidades. Hablaríamos, por ejemplo, en el caso de aquí de Cuenca, tenemos el Parque Nacional El Cajas, en el cual ellos implementaron una rampa para personas con discapacidad motriz, que ha facilitado bastante la visita a las lagunas y todo. Este parque es impresionante, tiene varias montañas, tiene un aproximado de 250 lagunas, etcétera. Y claro, ya se ha implementado un poco de facilidades, ¿no? Como les explico, no se puede decir que un 100% de accesibilidad, pero ya hay algunos lugares. No sabría en verdad responder si todas las áreas naturales, porque tenemos un montón aquí en Ecuador, más de 50, y no sabría si en cada una se está utilizando ya la accesibilidad en parques naturales. Es un poquito complicado este tema justamente por la parte ambiental, ¿no? Así es. Ricardo, nos preguntan, ¿qué tipo de turismo te gusta realizar? ¿Qué tipo? Yo gusto de todo. No, exactamente no tengo un tipo. Yo gusto de conocer la diferencia. Además, creo que el turismo es esto, ¿eh? Si tú quieres conocer gusto de las mismas cosas, fica en casa, en su ciudad. El turismo es justamente conocer otro país, otro lugar, otras personas, otra gastronomía, es para justamente la diferencia. Y gusto mucho de aventuras, cultura, playa, montaña, todo.
no tengo exactamente la preferencia. Mi preferencia es no ser una cosa habitual, ser una cosa diferente. Y a mí me gustaría, Ricardo, que agregaras un poquito en el caso de las actividades de turismo de aventura que has realizado. Ah, sí, fue óptimo. Nuestra foto haciendo la rapel ya se pasó en muchos lugares. Pero cuéntanos qué más, porque has hecho muchas actividades de aventura. Sí, sí, aventura, rapel, es aventura en la tierra, en mar, el ar. Y creo que la aventura, muchas personas a veces tienen miedo, pero que la aventura es muy segura, porque hay un estudio por la seguridad, es mucho más seguro hacer una actividad de aventura do que exactamente si andar por la ciudad, con los coches pasando y todo más, creo mucho más peligroso. Hay aventuras que son accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad. El buceo, por ejemplo, es accesible para personas con tetraplejia también y otras cosas más. Hay mucho. Sí, me arriesgo a decir que todos los tipos de aventuras son accesibles, de una forma u otra, pero hay, a veces hay particularidades de cada persona también que son un poco más diferentes, pero que con algún pensamiento de adaptación son accesibles, ¿cierto? Muchas gracias. Paul, preguntan, ¿hay capacitaciones virtuales y maestrías de turismo de manera virtual en Ecuador? Y si es así, ¿cuál aconsejas? En Ecuador no. Estoy enterado ahora que la UTE, Universidad Técnica Equinoccial, junto a FENEDIF, sacaron un curso de, me parece que es de especialización de turismo accesible, pero bueno, esto no sería considerado como un posgrado en sí, bueno, según las normas de aquí en nuestro país, pero tienen, por ejemplo, este curso, el curso que les había mencionado al inicio de la presentación, es una sensibilización sobre la atención a las personas con discapacidad, pero de hablar de diplomados o hablar de maestrías enfocadas a turismo accesible o algo como diseño universal, tal vez, no existe aquí en Ecuador. O si las ofertan, no tienen tampoco la cantidad de personas que quieran participar. En este caso, yo lo que les recomendaría, bueno, el caso de Claudia, el diplomado de turismo inclusivo en México, también existe, me parece que van a sacar más cohortes del diplomado en política y gestión estratégica del turismo accesible en la Universidad de Quilmes en Argentina, Chile, vi que tenían también una oferta de un diplomado y maestrías que pueden considerar, yo consideraría siempre las de España que son online y son de muy buena calidad, ellos tienen bastante avance en lo que es el turismo accesible, en el diseño universal, etcétera, y pueden encontrar inclusive ahí algunas becas, pueden buscar en la Universidad de Cataluña, en la Universidad de Barcelona y muchas otras. Esas ofertas yo son las que les recomendaría, ¿no? Perfecto. Ricardo, ¿hay transporte público y privado que sea adaptado en Brasil? Sí, sí. Algunos transportes públicos es un poco más complicado. Los buses, por ejemplo, digo que hay un espacio para una silla. Si yo estoy con un amigo, dos personas con silla, ¿cómo se va en un bus? No se va. Yo voy primero en un bus y después mi colega se va en otro bus. Entonces, los buses son un transporte un poco... Es un otro concepto que está colocando, la accesibilidad colectiva, porque a veces se piensa solamente para una persona con discapacidad, y principalmente el turismo, si hay paseos, viajes en grupo, ¿cierto? Pero que específicamente, creo que doy ejemplo de metro de San Pablo. El metro de San Pablo, este sí es un ejemplo.
¿cierto? Es mejor do que metro de Nueva York y París, España, lo mejor metro que yo conozco en el mundo. Ya los países que lo conozco. Es mucho accesible para personas con... hay una señalización visual, auditiva, entrada, ascensores, los servicios, atendimiento, ¿cierto? Es... en San Pablo, la expansión del metro alcanza, hay lo tour, Turismo Metro, que se llama, visitar los atractivos se utilizando del metro, que se paran en puntos estratégicos de la ciudad y se consigue visitar muchos atractivos de San Pablo. Excelente, y bueno, comentando también un poco sobre este tema, en lo particular, cuando me toca atender grupos de personas usuarias de silla de ruedas, es un tema complicado porque encontrar un hotel, normalmente tienen una sola habitación, dos habitaciones, pero encontrar un hotel que tenga, no sé, 6, 8 habitaciones, pues es prácticamente imposible, al menos en el destino en donde estoy, y eso se vuelve muy complicado en la logística también. Así es de que, pues pensar que las personas con discapacidad pueden viajar con más amigos con discapacidad, y bueno, eso hay que tomarlo en cuenta en el tema de transporte, hospedaje, en el restaurante y en todos lados. Paul, nos preguntan si hay museos accesibles en Ecuador. En Ecuador, sí. Eso sí, creo que es una oferta bastante amplia. En Quito son aproximadamente unos 3 a 5 museos que tienen accesibilidad. No recuerdo los nombres, son algunos. Y aquí en Cuenca, por ejemplo, tenemos dos que son bastante nombrados. Uno de ellos es el Museo Pumapungo. Este museo ha aplicado bastante accesibilidad desde hace varios años. Inclusive yo colaboré con ellos para mi tesis de grado. Hicimos una propuesta para personas con discapacidad auditiva. Entonces, este museo se ha preocupado tal vez un poquito más por ese tema, principalmente por los gestores culturales que trabajan ahí. Creo que ellos son los que se preocuparon por este tema de la accesibilidad en el lugar. Y además existe el Museo Remigio Crespo Toral. Este museo es muy, muy interesante porque cuenta bastante sobre las historias de las familias cuencanas aquí en la ciudad. Pero lo interesante es que ellos hicieron un nuevo rediseño curatorial, pero esta casa es totalmente patrimonial y tiene un aproximado de 4 pisos. Está en un barranco. Pero lo interesante es que pudieron aplicar ya un ascensor y pudieron aplicar la accesibilidad desde la parte baja con ascensores y con rampas ya totalmente adaptadas con las normas justamente para la visita, y los espacios también son totalmente accesibles. Es muy bueno. Tal vez el único tema que no se ha tomado mucho es el tema del braille en los museos. Sin embargo, bueno, estos son trabajos que se van ya haciendo. En Pumapungo sí se implementó ya un poco de información en braille. Entonces, yo creo que esos son los museos principales. Tal vez desconozco de alguno otro que exista en las demás partes del país, pero en museos accesibles principalmente estos y muchos otros más. Creo que tienen los espacios adecuados por el mismo hecho de ser museos, pero claro, si hay una que otra barrera que se debería disipar. Nos vamos con la última pregunta. Ricardo, ¿hay algún directorio o dónde pueden encontrar ¿dónde hay empresas turísticas accesibles en Brasil? No, no exactamente, pero que estamos, vamos a organizar todo eso con la asociación, ¿no? la Asociación Brasileña de Turismo Accesible. Será un punto de referencia para agregar todos los participantes en turismo accesible en Brasil. Desde hoteles, servicios, entidades. Entonces, estamos en lo comienzo, estamos en la autorización, la parte documentos, pero que vamos a hacer en breve mucho más cosas, ¿eh? Porque hay empresas particulares que hacen un atendimiento receptivo en una ciudad, un hotel, eso, pero
no hay algún directorio que se consiga hacer una pesquisa. En mi blog, en mi site, hay muchas informaciones, porque son más reportajes o materias que se puede ver. No es exactamente una cuestión de busca, no sé, por la parte de pesquisa. Es una cosa que quiero hacer y organizar muy bien. ¿Cómo se hace? Tengo como referencia, por ejemplo, los sites del Ministerio de Turismo de Alemania. Tiene una parte para turismo accesible que se habla muy bien. Tiene PDFs con roteros y muchas indicaciones. Me gustaría hacer algo parecido en Brasil. Excelente. Bueno, pues estamos ya cerrando este webinar. Les pediría a Paul y a Ricardo que nos hagan sus últimos comentarios. De mi parte, agradecerles muchísimo por conectarse. Mañana será nuestra última difusión de estos temas. Mañana vamos a estar platicando con Addis Osuna desde República Dominicana, también con Diego González de España, presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible, y pues va a estar súper interesante para que puedan registrarse para estar con nosotros en Zoom y a través de Facebook también puedan estar compartiendo todos estos temas. Y como lo hemos estado repitiendo en varias ocasiones, para que cada vez se sumen más personas a todo este tema de la inclusión de personas con discapacidad, de adultos mayores, de usuarios de perros de asistencia y absolutamente todos tengan derecho al ocio y al turismo. Entonces, les agradezco mucho y adelante, Paul. Bueno, les agradezco mucho al Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, de igual forma a la Asociación de Actual. Para mí ha sido un gusto haber estado en este foro, al igual que Ricardo, estar aquí exponiendo justamente con grandes del turismo accesible. Como les recomiendo, el trabajo nunca va a terminar, esto es una cuestión muy constante. Como lo decía Ricardo, la especialización viene después y obviamente viene también con el trabajo, con la experiencia. Entonces, sigamos, unámonos siempre, tratemos de seguir generando acciones, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, pueden buscarnos como Turismo Accesible Cuenca Ecuador, igual si tienen alguna consulta, algo, siempre estamos abiertos para cualquier cuestión. Entonces, nada más que mandarles mis agradecimientos y desearles éxitos en sus funciones siempre. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Sí, también estoy muy grato de participar, no solamente ahora, pero muy contento de participar de la red iberoamericana. Creo que esta unión es muy, muy grande, muy profetuosa. Faltaba una iniciativa así para la América del Sur, no solamente para la América del Sur, porque podemos ser una referencia para todo el mundo. Trabajar trocando informaciones, experiencias, es algo muy rico. Entonces, solo tengo que agradecer a todos y para quien quiera saber más sobre información, sea de Brasil o exactamente de turismo accesible o la accesibilidad, inclusión en general, también se puede quedar a voluntad de entrar en contacto conmigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y si nos permiten, pues vamos a estar compartiendo aquí también su contacto en las redes sociales para que los puedan contactar. Y si se quedó por ahí alguna pregunta, pues les puedan responder y pues agradecerles mucho nuevamente. Nos vemos mañana. Ok, mucho gusto. Bye, bye. Bye.